La promesa. Este es el avance del capítulo 322. El marqués don Alonso le cuenta a Curro todo lo que sucedió con Dolores y sus hijos. Y su hermana Hanna lo escucha todo a escondidas. El recuerdo deja muy afectado al marqués, que aún sufre por todo lo que pasó hace mucho tiempo. Por otro lado, Doña Cruz se entera de que su aliada Petra no ha seguido esta vez sus órdenes y no le ha hecho caso para destrozar el vestido de novia de Catalina, aunque Petra tendrá un buen argumento para intentar convencerla. Y mientras tanto, Lorenzo sigue ejerciendo presión sobre Pelayo para que le dejen entrar en el negocio de las mermeladas. El problema que se encuentra es que su sobrina Catalina no quiere ceder al chantaje de Cruz. Y abajo en la zona de servicio, Lope le insiste a Vera en que quiere conocer a su familia, pero la doncella le rehúye la conversación todo lo que puede. Y en el palacio todos andan muy sorprendidos por el repentino regreso de Jimena de los Infantes, principalmente la señorita Catalina y Manuel. Parece obvio que la mujer del joven heredero de los Luján está dispuesta a volver a la promesa y ocupar su sitio junto a su marido. Solo queda definir cuándo será esto.